Hello, good evening. Are you there, guys? Yes, Ada is there. Hello, good evening. How are you? My curly girl. I love your hair. Mira, a mí no me gustan los colochos míos, but I like yours. Me gustan los de usted. Thank you. Nice hair. Hello, Eliana. How are you? Hello, buenas noches. Good evening, guys. Welcome. All right. Hello, Glenda. How are you today? Hello, I'm fine. And you? I'm very well. Thank you very much for asking. And welcome again. Thank you for being on time, guys. And I hope that you have had, espero que hayan tenido, a very nice weekend. Okay. So, miren, yo sé que estamos viendo solo el verbo to be. ¿Sí? ¿Cuáles eran las tres conjugations? The three conjugations of the verb to be, guys. I am una Is y la otra are. Muy bien, si se are. fijan, el verbo to be como que fue el único, y por eso es que nos dedicamos toda la clase o la sección, digamos el módulo 1, para hablar solo del verbo to be. Pero ya vamos a ver también que después del verbo to be podemos decir estoy trabajando. Y ya vamos a ver, eso es como un presente continuo, ¿ok? Ahorita nos vamos a enfocar siempre en el verbo to be. Y si también, para los que quieren aprender, no sé si les mandé los verbos, ¿verdad? Les mandé una lista de verbos que eran de 10 minutitos y eran como 50 verbos, o no se los mandé a ustedes. No, ¿No? no, bueno, No, yo no ok. le he visto. Vaya, entonces ya se los voy a, yo se los reenvío, se los voy a mandar. Lo siento que si, me confundí entonces con otro grupo. Si tenemos el verbo to be, son tres conjugaciones, ya las vimos. Pero si se fijan, hay momentos que también queremos hablar en pasado. Y en ese caso, para los que son bien buzos, ¿verdad? Bien abusados, como dicen, ya tenemos dos formas. Y se usa el was y el were, en singular was y were para plural. ¿Okay? Solo para que ustedes sepan. ¿Ok? ¿Quién es Daniel Díaz? Un fantasma. Ok, ahí se los pongo entonces. Was, were. Miren, entonces, como yo les pregunto. ¿Se acuerdan que ya vimos las WH words? Algunas, ¿verdad? ¿Qué era? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Las vimos o no? Yes. Ok. Entonces, si yo les pregunto, ¿cómo estuvo tu fin de semana? Ahí diría, how was your weekend? ¿Ok? Y te dice, oh, my weekend was. Y es la misma estructura que vemos en presente. ¿Ok? Sujeto verbo. My weekend was. Mi fin de semana estuvo. ¿Ok? ¿Me ayudan con la cámara, please? Daniel. ¿Quién es Daniel? No me acuerdo haberlo visto ni una vez. ¿Ok? ¿Ven por qué digo, ok, yo quiero tomar en cuenta a todos mis alumnos, pero de repente no nos contestan, ¿verdad? Entonces, yo no puedo contar con personas que no encienden ni la cámara, ni mucho menos me saludan, ¿verdad? Así que, sorry, ok, no es que uno no los incluya, simplemente ustedes se auto excluyen, guys. Entonces, ¿vamos con cuál, chicos? Sección 3, ¿verdad? Section 3, right? Ok. Nice. So, let's finish the session 3. Lo último que vimos era dónde estaban las cosas de Katy, ¿se acuerdan? ¿Ya? Y vimos las preposiciones. ¿Cuáles de todas vimos? How do you say en o den, en o adentro? In. In, muy bien. ¿Cómo se dice sobre? Oh. On, ok. Dije otra forma. ¿Se acuerdan también de, en lugar de on, podríamos decir también?
Over. Over, muy bien. All right, over. Por ejemplo, está lloviendo sobre mí. No sé si han escuchado. Let it rain over me. Na, 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 na. Una de Marc Anthony. Ok, pero dice, let it rain over me. Ok, no necesariamente es on me, sino que también se puede decir over me. Ok. How do you say entre o en medio? Between. Between. How do you say enfrente? In front. In no. front of. Muy bien. Enfrente de. In front of. Y atrás. Behind. Behind. No Beijing, ¿verdad? Hay gente que dice Beijing. No. Eso es de China, pero nada que ver con behind. Ok. ¿Y cuál otro me faltaba? Bueno, aquí se los. Hay otro que yo no se los, no lo teníamos en la presentación, ¿ok? No estaba en la presentación, pero era este, miren. Oh, sí, el between creo que es el que no estaba, ¿verdad? Sí, ese creo que no, es el que no estaba, between. Los demás sí lo vimos en las preposiciones, en los videitos, ¿verdad? ¿O no? No los hemos visto. Sí, ya lo vimos. Ok, entonces ahí está. Ok, between, behind, in, on, under, next to, and in front of. Entonces, ahí nos quedamos. Y ahí está, in the pores, ya escuchamos eso. Vamos con the section number three. And the section number three is in this class you will listen to a conversation titled Are You From Seoul? Okay, así se llama Seoul es en sur o Sudáfrica. Okay, y ¿por qué lo que vamos a ver aquí? ¿Cómo, verdad, usar las preguntas, ya sea de que solo decir sí, yo soy, no, yo no soy, o sí, ella es, o no, ella no es, y decimos las palabras completas, o sea, la estructura o ¿cómo se llama? La oración completa, no solo yes, ¿ok? ¿Ok? O no solo no, ¿verdad? Sino que la idea es que hablemos cuando decimos la respuesta, ¿ok? Y la de WH questions, ¿cómo se forma? ¿Ok? O cómo, mejor dicho, responder, ¿ok? Para cuando decimos, ya cuando preguntamos con WH questions, ¿ok? Para eso les voy a hacer un pequeño refresh. ¿Ok? Y tenemos, estos son los WH questions, perdón, aquí los tengo un poquito mejor. No los tenía. Acá están, ¿ok? Tenemos entonces las who, que nos referimos a quién. Obviamente, si yo digo who, yo respondo con who are you, ¿ok? ¿Quién es usted? ¿Ok? Who is she? ¿Quién es ella? ¿Ok? Who's she? Oh, she is. Who is she? She is. ¿Qué es lo que yo hago? Nada más es responder, ¿verdad? Con la misma pregunta, pero al revés, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Ok, now, if I say what, eso significa qué o cuál. Ok, for example, what is your name? Ok, o what is this? ¿Qué es esto? Ok, what is this? Is this a pen? Digo, yes or no. Pero si yo digo, what is this? Yo respondo con lo que es, ¿verdad? No solo voy a decir yes o no. Ahí sí tengo que pronunciar, ahí que tengo que decir. Pues responder, ¿verdad? Como lo que me están preguntando, ¿ok? When, ¿eso significa? ¿Cuándo? ¿Cuándo? O sea, yo menciono entonces una fecha, una hora, un día, ¿ok? Si yo digo where, ¿a qué me refería con where? ¿Cómo? ¿Dónde?
¿Dónde? Ajá. ¿Dónde? Y ahí menciona un lugar o una ubicación. Ok. Ahora tenemos el why. Este es un por qué. Ok. Why. Why are you happy? ¿Por qué estás feliz? ¿Ok? ¿O por qué estás triste su mamá? Why is your mom happy? ¿O why is she sad? ¿Ok? Y ahí decimos el motivo. Oh, because. La respuesta es con because. ¿Ok? Because. Y el how, que es el que quizás más ocupamos porque miren, es lo que se ocupa también para preguntar de qué forma, de qué modo se hace algo. Ok, y también se pregunta, por ejemplo, cómo, ¿qué edad? Se usa también how old. Ok, y ven la estructura para hacer preguntas. La WH question primero, después el verbo, ok, am, is, o are, de acuerdo al sujeto, y luego el complemento, el sujeto y después el complemento. Ok, así que ya las tenemos ahí. Vamos a ver, entonces, esta pequeña conversation. Se lo voy a dejar así porque fíjense que en general cuando le pongo play se distorsiona la imagen, ¿verdad? Entonces, se los voy a poner en esta segunda pantalla para que escuchen el audio y en el otro vayan viendo la lectura. ¿Por qué no oigo nada? Veamos aquí. Hi everyone. In this class, you'll listen to a conversation titled "Are You from Seoul?" This conversation illustrates how yes, no, and WH questions are used. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. What okay. I'd like for you to do next is to practice this conversation. This conversation will become very useful for our future lessons. Vamos entonces, vamos a hacer un par de preguntitas. Okay. Son dos personas, right? It's Tim and Jessica. Okay. Okay, where is Jessica from? Ahí pregunto la primero, miren. ¿Sí? Where is Jessica from? We're from Daejeon. Ajá. Where is Jessica from? ¿De dónde es Jessica? Aquí lo dice, ¿ve? Daejeon. Daejeon. Okay. Where is she from? Es de California, pero es originaria de Corea. In English, Carlita. I mean, this is not a Spanish class. Remember, guys, please practice English. Okay, no le estoy pidiendo que me haga traducción, sino que me responda, okay? So, what is the answer, guys? Todos vamos a ver. Quiero que todos me escriban en el chat directamente a mí. No ahí para todo público, sino que solo a mí la respuesta, okay? Where is she from? Respuestas largas, no. From the young. No, ¿verdad? Pregunto, where is she from? Send it to me in the chat. Envíenmelo ahí.
In the chat, on the chat, on the chat. El último le vamos a dejar tarea, el último que me lo envíe. Un chat tengo todavía aquí. Muy bien, Mónica. Glenda, revisemos esa respuesta. Ah, no, perdón. Glenda, muy bien, ok. Eliana, revise la respuesta, ok. Muy bien, ok. Me pueden decir que es de Corea también, it's ok. Pero ahí normalmente, como dice Reinaldo, she's from California. She's from. But she from, but is from Korea originally. From Sara con M al final, from. Ok. Carla, la respuesta no es así. Ahí solo me está diciendo de Corea. Yo quiero que me diga ella de Corea. Ok. Okay, California. Not originally, no necesariamente de California, but her, Elena. Arréglemela. Carla, arréglemela. Le voy a, ahí estamos. Muy bien, Elena. Muy bien. She's of Korea. No se dice off. Sí, ahí está la preposición que se ocupa, ¿ok? Where is she from, Carla? Where is she from? She's, Carla, dígamela. She's from of Korea. No. Ya no digo of, ¿ok? ¿Otra vez? She. No le pongan para todos, chicos. Pónganmelo solo para mí. Ahí le están dando copia a los compañeros que solo les gusta decir lo que ven ahí en el chat, ¿verdad? Y no ponen atención. Ajá, where is she from, Carla? She from East Korea. Ok. Ok, she from East Korea. ¿Así se dice, guys? Ok, vamos a ver. Vamos a ver la estructura una vez más del verbo to be, porque sí me preocupa que estamos diciendo is donde no tiene que ir, ¿ok? Acá lo vamos a ver entonces. La forma afirmativa del verbo es así. I am, you are, she is, my daughter is, etc. ¿Ok? Esa es la afirmación. Si se fijan, el verbo to be se ocupa para hablar de su profesión, su descripción, de cómo es, golochita, bonito, feo, guapo, alto, enano, etc. Nationality, de dónde es, de su nacionalidad o de dónde es su pueblo, su ciudad. Para la edad, sí, también, I am 38 years old, I am a teacher, descripción de su profesión también, or occupation, sí. Occupation, ok, la ocupación de alguien, la ubicación, location, ok, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, acá tenemos la estructura, ¿verdad? Siempre va a ir, entonces, sujeto y verbo, ok, entonces, si me dice she from is, no estaría correcto. ¿Cómo es, qué es lo que sería? ¿Cómo sería entonces, Carla? She is from Korea. Bien, así es la respuesta, right? She is from Korea. In English, you say Korea, no Corea, right? Korea, very good. Y miren, ya vimos también la forma negativa, ¿verdad? Lo único que hacíamos era agregar la palabra. Not. Not, ok, y ya está, ok. Ve, ahí está. Le voy a poner un poquito más grandecita. Ok. Y ahora para hacer preguntas. Ok. Si se fijan, le ponemos primero la WH question. Si es, sí que yo quiero preguntar cómo, cuándo, dónde y por qué. Ok. Pero si no, simplemente obviamos la WH question y para una pregunta de que su respuesta es sí o no. Solamente ocupamos, ¿qué va primero? El verbo, ¿verdad? Is she from?
Ahora les pregunto, is she from California originally? Is she from California originally? ¿Sí, es ella entonces de California originalmente? Is she from California? No. Ok, ¿y cómo respondo? She is not, ¿verdad? Y ahí tenemos la estructura para hacer preguntas. Ok, vamos a seguir preguntando, ok. Next. Is Jessica from Seoul? Is Jessica from Seoul? No, she is not. Very good, Mario. No, she is not from Seoul. Okay. Ahora pregunto entonces, is she from Daejeon? Is she from Daejeon? She is. Yes, ¿verdad? She is from Daejeon. Acuérdese de darme el complemento también, ¿ok? Is her first language Japanese? No. Ok, ¿cuál es el sujeto ahí, chicos? Miren, is your first language. ¿De qué estoy hablando? De lenguaje. ¿Cuál es el sujeto que ocupo en lugar de decir lenguaje o idioma? It. It, ¿verdad? Ok. Para cosas, eventos, siempre ocupamos it. Ok. ¿Cuáles son los plurales de it? It. Ok. No es it. Okay. They, ¿verdad? Ellos, ¿ok? Así como les digo, miren, tenemos, por ejemplo, what is this? ¿Qué me hace? Yes. My beautiful pens, I love them. Me encantan los colores locos. All right, so look, there is one, two. Eso es solo para it. It is. Ok, el plural entonces es. It's. No, Carla, lo acaba de decir el compañero. Es que pensé que they era para personas, it's para cosas. No. O sea, ahí me No, el sujeto. Ok, para terceras personas ocupamos. They. No. Ok. Las terceras personas dijimos que eran he, are. Las terceras personas, ¿cuáles son? ¿Me ayuda, por favor, Mónica, please? I'm on the cell phone right now. Ok. Edenilson. Third person, objects. Los sujetos de la tercera persona que dijimos. She, he, y el otro era it, ¿verdad? Ok. He, she, or it. Ok, para todas las terceras personas, el plural entonces es they, ok. Él, ellos, ella, ellas, eso, esos, ¿ok? Para todas las terceras personas, el único plural va a ser they. Okay. Entonces, fíjense en mi pregunta una vez más. Are they pencils? No son lápices, ¿ok? Are they pencils? No, they aren't. Muy bien, miren, are they? They are, okay? Or they are not. Okay, now, is it, hoy como solo es uno, is it purple, moradito? Sí se ve algo así, ¿verdad? Yes, it is, or no, it is not. De hecho, es rosadito, okay? No es purple, okay? Okay, so, is it green?
Is it? Is it? Yes. Is it? Ajá. Yes. Pregunto. Is it? En pregunta es is it? Y en respuesta es yes, it is, ok, sujeto, verbo, ok. Cuando hago el intercambio, solo cuando es pregunta. ¿Estamos? Yes, she is, afirmación, negativo, perdón, o she is not, negación. Y si es pregunta, le doy vuelta. Primero va el verbo y luego el sujeto, ok. ¿Qué más? Ok, so continuamos con la pregunta, ok. Todos quiero que me manden la respuesta solo para mí ahorita. She's not. Muy bien, Mónica. Ok, mi pregunta es: ¿Is her, o sea, el lenguaje de ella, is her first language Japanese? Ok, mándamelo ahí en el chat, ok. El último que me lo mande, ahí le voy a dejar tarea. Ah, vamos. Homework. What? ¿Cómo era la pregunta? Pregúntenme, ¿cuál es la pregunta, teacher? Ajá. Pregúntenme, chicos. ¿Cuál es la pregunta? What is the question, teacher? Thank you. Ya ve que ya pueden preguntar cosas bien básicas, ¿verdad? Entonces, hablemos lo más posible en inglés, ¿ok? What was the question? Ahora, what is? Pero como les dije también, ¿y cuál era la pregunta? Le pongo was ahí, ¿ok? Is her first language Japanese? Is, en lugar de your, le puse her, ¿verdad? Is her first language Japanese? Answer me. Vamos, todos necesito que me respondan ahí. Muy bien, Mario. Super. Good job. All right. No, no es Japanese. Es coreano, ¿verdad? Ok, Carla, respóndame de forma larga, ¿ok? Acuérdese, acabo de estarles enseñando la estructura, ¿ok? ¿Cómo se habla en afirmación, en negación y en pregunta, ¿ok? Eso es lo que necesito que pongamos en práctica. ¿Ok? Ahí está la forma de cómo responder, ¿ok? Sujeto, verbo, complemento. Sujeto, verbo, complemento, ¿ok? Muy bien, Reinaldo, así, solo que le falta el complemento, ¿verdad? Ahí solo me puso no, no lo es, ¿ok? Her first language, le voy a poner acá la pregunta. Is, verbo. ¿Cuál era el sujeto? Todo, her first language. ¿Sí? Eso, todo, her first language, su primer idioma. Eso, todo eso es el sujeto, ¿ok? Y Japanese sería el complemento, ¿ok? Ok, Ana, no, it is not, ¿verdad? Ok, muy bien, ok, pero en lugar de decir it is not, ocupemos el sujeto que les estoy diciendo, ok. Eliana, sería entonces no, ok. Acordémonos que lo único que hacemos es darle vuelta, ¿verdad? Her first language is Korean. Aplauso para Denilson. Es la mejor respuesta que acabo, que tengo, guys. Her first language is Korean. Ok, pero yo preguntaba si era Japanese. No le pregunté what is her first language, ok. La respuesta está perfecta, ok, pero no le pregunté si era japonés, o sea, cuál fue el idioma, sino que le preguntaba si lo era o no.
Entonces ahí simplemente me tendría que decir, no, her first language is not, ¿ok? Her first language is not Japanese. ¿Ok? Your language is Korean. El de ella es her. Acordémonos. ¿Cuáles son los posesivos, chicos? Acá los teníamos. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Entonces la respuesta es así como me la acaba de enviar. Her first language is not. Glenda, le vamos a, vamos a copiar esta, esta respuesta. Se le voy a poner acá. ¿Ok? Miren, her es el de ella, ¿verdad? Entonces no puedo decir your porque your es para el tuyo o el suyo de usted. ¿Ok? Y vale la redundancia, ¿verdad? El suyo de usted. ¿Por qué? Porque si está el suyo de ella, el suyo de él también, ¿verdad? ¿Ok? Así que sería así. Her first language, esto va aquí. Her first language isn't, ¿ok? Esto va a ir aquí, ¿ok? Isn't Japanese, ¿ok? Su primer lenguaje, no, coma. Su primer lenguaje no es japonés, ¿ok? Good. Nice, guys. Now, ¿preguntas ahorita? No questions? Ok, ahí está la primera, guys. No, her first language is not Japanese, all right? Her first language, ¿qué más? ¿Quién más? Her first language, no, it's not her first language Japanese. Sí se puede, ok, pero siempre acuérdense, la estructura más adecuada es así, sujeto, verbo, negación, y luego el complemento. Okay, let's continue. Ya mucho, ¿verdad? Ya mucho hablamos de esa parte, así que le vamos a hacer las preguntitas. Lesson objective, learn how to form yes and no questions con el verbo to be. Ya vimos la forma negativa, quizás no tan así... tan exhaustivamente, right? Not so deeply. However, the negative form ya se las acabo de explicar, ¿ok? Lo acabamos de ver. Así que vamos a ver si el video, if the video is not too long, ¿ok? Vamos a ver si no es muy largo. Hi everyone. In this class, it's not too long, ¿vea? No es muy largo, así que vamos a ver el video. Let's start by looking at the examples on the screen. All the statements that you see are negative statements. I'm not from New York. You're not late. She's not from Russia. He's not from Italy. It's not English. We're not from Japan. You're not early. They're not in Mexico. In order to form negative statements would be, you need to follow this next formula. Subject plus verb to be plus not plus complement. So let's try to make sense of this. I am not from New York. The example above, when express spoken, we will typically use contractions. So that's why we say, I'm not from New York, rather than I am not from New York. We make the contraction. Let me give another example. You are not late. Now let me talk about making questions with be. This is the structure to follow. Verb to be plus subject plus complement. We're going to take the examples from this chart. So, are you from California? And then put a question mark at the end. Am I early?
Is she from Brazil? Is he from Chile? Is it Korean? Are you from China? Are we late? Are they in Canada? If you notice the examples above, you can see that we have the verb to be, then the subject, and finally some kind of complement. To answer this type of questions, you will typically give a short answer, such as the examples that you see on the chart. Yes, I am. No, I'm not. Yes, you are. No, you're not. Yes, she is. No, she's not. Yes, he is. No, he's not. Yes, it is. No, it's not. Yes, we are. No, we're not. Yes, you are. No, you're not. Yes, they are. No, they're not. Now it's your turn to practice. Give as many examples as possible, forming questions and answers, and then share them in our discussion forums. Vamos a ver, chicos. Yes. Vaya, voy a pegar esto ahí en la presentación que tengo también en Word. Okay. Si me ven así con esta cara, es porque, en serio, estos zancudos me tienen desesperada, chicos. ¿Ok? Y aquí se los estoy poniendo, ¿verdad? Si se fijan, ahí están las preguntas. ¿Ok? Are you, am I, is she, are they? ¿Ya? Y si es negativo, pues simplemente le agrego la palabra no. Pero el sujeto va a ir primero y en pregunta va a ir de segundo. ¿Ok? Ahora quiero mostrarles las contracciones. ¿Ok? No es solo I, se dice I'm. Acordémonos de cerrar los labios, ¿verdad? I'm. Your. I'm. His. Your. Ok, she's. It's. We're. Your otra vez. Your. Y there. Okay, otra vez. I'm there. Your. She's. His. It's. We're. And there. I'm your. In you. Where. Your days. Very good. There. All right. There. They are is there. Solo le agrego la palabra not. Ok. Vamos a ver si tenemos esa misma contracción aquí. Sí, ¿verdad? I'm your, she's, his, here and there. Ok. Ya los habíamos visto. Y solo le agregamos la palabra not y ya estamos haciendo la contracción. Obviamente ya les voy a enseñar otra contracción que creo que ya lo vamos a ver en el próximo más adelantito, otra contracción. ¿Ok? You're not. We're not. Ok, ahí está. ¿Ok? Hoy sí, un knowledge check. Vamos a hacer esta, vamos a responder entonces. Completing the conversations and write the correct answers. ¿Ok? Hello, Hiroshi. ¿Eres tú y Michael de Japón?
Hi, Hiroshi. There is a Hiroshi. Sos vos y Michael de Japón. ¿Cuál iría ahí? Me ayuda, por favor, Sara. Ok, number in. Sara, are you there? ¿Qué va ahí? Yes, we are. We are, ¿verdad? Ok, yes, we are. Simplemente eso es lo que vamos a poner. We are. Ok, number two. Ah, ok. Entonces, pregunta si es de Japón. ¿Y de qué ciudad después? Le pregunta. ¿Cuál iría ahí? ¿Qué sería ahí, Mónica? Are you from Tokyo? Are you, ¿verdad? O sea, lo único que vamos a poner también va a ser are. Ok. Ayúdeme, please, number three, my friend Ada. Ok. Entonces, ella le pregunta, ah, entonces son ustedes de Tokio. Y ella le dice que no, ¿verdad? Que no son de Tokio, y obviamente va en plural. ¿Cuál sería entonces? Acuérdese, sujeto, verbo, ¿verdad? Aquí le falta el sujeto también. Quiero ver. Acepto que me manden así sus respuestas en el chat solo para mí, ¿ok? Ajá. ¿Me podría repetir la pregunta? Sure. ¿Cuál va? ¿Cuál es la respuesta aquí? No, it's not. El it's no es plural. El it's es solo es singular. They. No, they not. They not. ¿Sí? They not. ¿Y dónde está el verbo? Vaya, chicos. Si ya preguntó que si son vos y Michael de Japón, ella le dice sí, we are. Ok, entonces, pues, por ende, vamos a ocupar el mismo sujeto, ¿verdad? Porque la conversación es, entonces son ustedes de Tokio. ¿Qué iría entonces ahí? ¿Me ayuda Glenda? No, we not. We not. ¿Y el verbo, chicos? ¿El verbo que estamos viendo? I'm sorry. No, we aren't. We aren't. Ahí está. Miren, we aren't. ¿Ok? Y obviamente como ya lleva el not, entonces no le pongo el not ahí. ¿Ok? Pero we aren't es otra forma de hacer la contracción. Good job. ¿Ok? Entonces, otra vez, Ada, ayúdeme con las, como dicen, no, nosotros no somos, ¿ok? Y ahí le dice que son de Kioto y no son de Tokio, ajá. We are from. We are, la misma respuesta. We are. No, we're not, we are from Tokio. Ok, conversation two, Ana. ¿Qué le pondría ahí si Laura es una chica? She. Pero Laura ya está ahí, entonces no necesito poner she ahí. ¿Cómo se hace que, acordémonos, estamos viendo preguntas, ¿verdad? Are. Where. Ni are ni where. Ajá. Is Laura de los Estados Unidos. Es ella de Estados Unidos. Es Laura. Simplemente lleva is. Ok. Se responde Ana del Carmen. Hasta que me respondan, no les voy a terminar, no les voy a disparar de preguntar. Ajá. No, it's not. Ajá.
is not. Pero is, tenemos tres sujetos que se ocupan con is. ¿De quién hablo? ¿De quién hablo? De ella, se tenía que ser her. De Laura, ¿verdad? ¿Cuál es el sujeto de Laura? Ana. Here. Her. Ese es el posesivo de ella. Carla. She is. She is, ¿verdad? No, she is not. Lo pueden poner así, lo pueden poner... Si es posible, pónganlo con mayúscula para que les salga correcto. Y si no ponen atención, después no vayan a decir, teacher, ¿qué va aquí? ¿Verdad? Porque para eso lo hacemos en la clase. Ok. Entonces, si no es de Estados Unidos, ¿será que es de London? Ana, otra vez. Corazón. ¿Cuáles son las conjugaciones que ocupamos para she? No, en ningún momento hemos dicho she are, ¿verdad? Ok, el are es para los plurales. Para terceras personas, ¿cuál es? Ana. Ana. Chicos, no sé si estamos en la clase, pero sí, lastimosamente es un poco triste, ¿verdad? Tener estos escenarios, porque aquí está, she is, she is, she is, y seguimos con lo mismo, a ver quién me va a responder con cuál es la palabra correcta. Eliana, tell me. Is she from London? Is she, otra vez con el is, otra vez con el is. Yes, Ana del Carmen. Is. Ok. Finally, aplauso, guys. Bueno, aplauso. Ok, she is, ¿verdad? She is. Entonces, ¿qué diría acá el Ada? Yes, she is. Pero sus padres no son de Italia, ¿verdad? Ok. Sí, ella es de Londres, pero sus padres son de Italia. Ok, entonces, ¿cuál es el sujeto que iría ahí? O sea que son de Italia, por eso no son de Reino Unido, ¿verdad? United Kingdom, eso significa UK, ok, United Kingdom. Inglaterra. Are not from. Ok, ¿y cuál es el sujeto, corazón? Acordémonos, tenemos we, you y they, ¿verdad? No they solo are es is. Not, we are not. We are not. O sea, no estoy preguntando por nosotros, estamos ellos, hablando de they, los padres. They are not. Muy bien, they are not. Ok, they are not. From the United Kingdom. Oh, Sara, help me. Esa preguntita se las hice, pero en japonés se los pregunté, ¿verdad? Si era del primer idioma japonés. Sara. No le oigo, Sara. I don't hear you. Ok. No se le oyó, pero más o menos le vi ahí. Si quiere, me lo manda por mensaje. Glenda, what is the answer there? The next.
No, she here. Is not. Acá. Is Laura's first language Italian? Okay. Es. ¿Y su respuesta sería entonces, Reinaldo? No, she's not. No, porque no estoy hablando de Laura, estoy hablando del primer lenguaje de Laura, ¿ok? Así que no va ahí. Mónica. No, it's not. It's not, ¿verdad? No, it's not. ¿Ok? Entonces, me ayuda Ricardo. Entonces, ¿cuál sería la respuesta ahí? It is English. It is, ¿verdad? It is, muy bien. Es inglés. Ok, y tenemos más para seguirnos entreteniendo con la second, con otra conversation. Ok, me ayuda ahorita Carla, ok. Selena and Carlos. Plural, ¿verdad? Jay, Selena and Carlos from Mexico. No. Ok, si yo, sí, muy bien, are. Si yo are. Digo entonces, mire Carla, cuando yo digo Selena y Carlos, ya estoy hablando de ellos, ok, entonces no necesito decir dos veces los pronombres o los sí. sujetos, ok, sería entonces are they o are Selena y Carlos. Muy bien, plurales, muy bien. Entonces, me ayuda Ana del Carmen con la siguiente. No, it's not. Estamos hablando de que son Selena y Carlos, por lo tanto no puede ser is. Le voy a dejar tarea, Carla, perdón, Ana, ¿ok? Porque me está confundiendo mucho is con el are, ¿ok? Y ya dijimos que el is solo se ocupa para terceras personas. ¿Cuáles son las terceras personas, chicos? Ya aburre la teacher con la misma pregunta, ¿verdad? Sí, pero hay veces que si no lo repetimos se nos olvida. ¿Mm? They, ¿quién me dijo they? Come you? On. She and it. Okay. Ana del Carmen, entonces si son he, she and it, los singulares, ¿cuáles son los plurales? Ustedes y ahí. Ajá. Le voy a dar un consejo, mire Carmen, no sé si le duele la muelita o qué, pero verdad, cuando nosotros estamos así, es como quien dice, qué aburrido estoy, hola, puchica, solo a mí me pregunta la teacher, ¿verdad? No estamos con disposición, o sea, ni nuestro cerebro está preparado para contestar las preguntas, porque estamos así. Le estamos mandando un mensaje al cerebro de que no quiero estar en la clase, no quiero hacer esto. Entonces, a veces nuestra posición, el lenguaje corporal dice mucho, ¿verdad? Ok, entonces, ¿qué va ahí? Edenilson. Quería, no, they are not. They are not, applause, good job, muy bien, ok. No, they're not. Los podemos poner así también o sin contractar. Entonces, ¿de dónde son? Si no son de México, son de Brasil. Me ayuda, Carmen, una vez más, please. They are. Yes, exactamente. Sería entonces they are, ¿verdad? They are not, they are from Brazil. Y la última, y entonces le pregunta, ¿y vos también sos de Brasil? ¿Qué iría ahí, Eliana? Yes, I am.
Is sería. No. El is son para las terceras personas. Vaya, también a Eliana le vamos a dejar tarea porque acabamos de decir eso, ¿ok? Acabamos de hablar de que is se ocupa para terceras personas. Me van entonces a conjugar el verbo to be con el I am, you are, she is, it is, we are, they are, en afirmativo, en negativo y en pregunta, ¿ok? ¿Sí? Así que van a ser como 21 oraciones en preguntas, negaciones y afirmaciones. Eliana y Ana. Y el que no me conteste también le voy a dejar más tarea. ¡Vamos! Entonces, ¿qué sería ahí, Eliana? Están hablando de ellos. Are you from Brazil too? Ah, sos también vos de Brasil. Muy bien, sería are, ¿verdad? Sí, solo observen cuál es el... a veces no hay sujetos, pero a veces sí está el sujeto, ¿verdad? Entonces así es un poquito más fácil saber cuál verbo ocupar. El único que no cambia, ya saben que es el I am, ¿verdad? ¿Ok? ¿Cómo respondería aquí Mónica? Are you from Brazil too? ¿Es usted de Brasil también, Mónica? No, not. No, I'm not, ¿verdad? No, I am not. Y aquí dice que no, ¿verdad? Soy de Perú. Aquí mismo le da la respuesta. Puede poner I am o puede poner la contracción. Ok, me ayuda, please. Mario. Entonces, si soy de Brasil. So, is your first language Spanish? Very good. Is, ¿verdad? Is your first language Spanish? ¿Es tu primer lenguaje? ¿Ya? Yeah. Yes. ¿Qué iría ahí? Glenda. Yes, it is. Good job. Yes, it is. Exactamente. Y ahí está. No sé a dónde me equivoqué, pero no necesariamente es que esté mal la respuesta. ¿Ok? She is not. Lo vamos entonces a poner así. No, tampoco. Lo vamos a poner contractado. ¿Ok? Así. No, espérame. Veamos así. She's. Yo tuve ese problema cuando respondí, teacher. No se preocupe, ya les voy a explicar. Vaya, acá entonces no me lo tomó como correcto porque lo puse she is, pero lo puedo hacer en contracción. Y eso sí, para que nosotros pongamos el apóstrofe, el mío lo tiene en el signo de interrogación. Ahí aparece ese apóstrofe. Porque yo al inicio también me daba dolores de cabeza porque le ponía este, miren. ¿Qué es? No sé si alcanzan a ver. ¿Sí? Así como que fuera tilde, pero el apóstrofe es recto, miren. Entonces, eso, en eso más que todo tienen que poner más atención. Ok, ¿tienen dudas con lo que acabamos de ver? ¿Any question? No. Yes, Nilsson. Sí, yo tengo una, no entendí ahí por qué utilizó el is your. Si sabemos que you es are you. Eso no, ahí me confundí. Pero aquí te pregunto por tu primer lenguaje. No es por usted. Es your. Ajá. Entonces el sujeto es it. Ajá, muy bien. En eso es que a veces nosotros también, cualquiera se va, como dicen, se ve en chuco, ¿verdad? Porque dice you. ¿Por qué, verdad? ¿Por qué? No, pero ese es your first language, tu primer lenguaje. Entonces el sujeto es it, ¿ok? Muy bien, okay. Edenison. Nice question. Yo sé que algunos ya también tenían esa pregunta y no preguntan y por eso, miren chicos, a veces es que uno se queda haciendo tal vez el mismo error, ¿verdad? Porque a veces no da pena hacer las preguntas. Entonces no tenemos que tener pena, ¿ok? Pena es robar, dice, ¿verdad? Ok. 3.4 y vamos a ver, ya prácticamente es
become familiar with syllable stress. Ya es las 9, ya son las 10, perdón. Así que eso lo vamos a ver mañana. Si ustedes pueden, vayan avanzando y vean los videos, ¿verdad? ¿Alguna otra duda, chicos? Eliena, Ana, ya saben que les dejamos tarea, ¿verdad? Ahí me la mandan en el grupo. ¿Ok? Y mañana les voy a seguir preguntando. Hola, Carla. No, yo. ¿Cuántas oraciones son? Todos los sujetos en afirmación y en negación. Exacto. I am a teacher. You are a student. She is a lawyer. ¿Ok? Y es así sucesivamente. Y en negativa, acuérdese, lo que vamos a hacer es agregar la palabra not. ¿Ok? Y en pregunta, lo que vamos a hacer es intercambiar, ¿verdad? El verbo to be. ¿Ok? Para que se nos acuerde las terceras personas que siempre es is, ¿verdad? Y los plurales we, you and they. ¿Ok? Nos vemos mañana. See you tomorrow. Gracias por las respuestas, guys. Ya saben ustedes, ¿verdad? Si se equivocaron en alguna respuesta, ahí acabamos de darles las respuestas correctas. See you tomorrow. Bye-bye. Buenas noches. Tomorrow. Bye-bye, guys. Buenas noches. Bye.